¿A qué se debe? A raíz del nacimiento de la nieta de Ana Obregón a través de la gestación subrogada, todos los medios no han hecho otra cosa que solamente hablar de ello y Sálvame no ha sido la excepción. Sin embargo, Kiko Matamoros fue el protagonista del último programa ya que recordó la fecha de la muerte de Alex Lequio, 13 de mayo de 2020, y puso en tela de juicio la palabra de Adela González. El encontronazo entre la periodista y Kiko Matamoros se dio luego de que este afirmara que, en ese momento de pleno apogeo de la pandemia de coronavirus, las visitas a los hospitales estaban terminantemente prohibidas. Lejos de seguirle la corriente, Adela González lo corrigió diciéndole que estaban permitidas en situaciones muy concretas. Lo que el colaborador no recordaba es que Adela González, por desgracia, hablaba desde la experiencia. Es de público conocimiento que la presentadora de Sálvame también perdió a su hija en mayo de 2020, víctima de la misma enfermedad que le quitó la vida a Alex Lequio, el cáncer. Había permisos para ir a los hospitales. Es verdad que había restricciones, pero se podía. No es que tenga dudas, lo tengo súper claro. Al darse cuenta del recuerdo doloroso que había desbloqueado, Kiko Matamoros pareció haber entendido qué tipo de vivencias ha soportado Adela González tras el fallecimiento de su propia hija y cambió rápidamente de tono. Adela González entiende los sentimientos de Ana Obregón. Dentro de la industria, son pocas las figuras que pueden llegar a entender el contexto de Ana Obregón como lo hace Adela González. La oriunda de la Zar Teoria en varias oportunidades ha manifestado que Obregón le recuerda la dolorosa pérdida de su hija. Incluso, Adela le ha dedicado diferentes fragmentos del programa a la bióloga donde trata de aconsejarla de la mejor forma posible. Ese vacío no lo va a suplir nadie nunca. Esa niña no va a cubrir ese hueco. Estoy segura de que ella sabe que ese bebé no va a mitigar el dolor y el vacío que tiene.